Hola, gente linda que siempre apoya el canal de Diviértete. Miren, vamos a empezar otra vez con el proyecto de Marisol. Así que aquí vengo a entregarles cuentas. Ay, me van a pasar a disculpar. Miren qué feo me ve el tele. Me van a pasar a disculpar que no les había podido entregar cuentas, pero ya ven que andaba bien emocionada con lo de mi fiesta. Y pues ahorita ya hice un poquito de tiempo para entregarles cuentas y pues esperemos que todo salga bien, porque créanme que yo solo cuando compraba las cosas y solo echaba en la cartera y echaba en la cartera y echaba en la cartera, ojalá y aparezca todo. Aquí, miren, aquí tengo las facturas, todas las facturas aquí están, ¿ves? Todas las cuentas aquí están. Así que pues espero darles cuentas claras. Cuentas claras y pues que todo, verdad, salga bien. El oso pues ha estado bien ocupado también, por eso no hemos empezado con lo de la cerámica. Ya se compró la cerámica, esperamos, verdad, y esté toda la cerámica ya. Yo voy a llegar a contar esas cajas porque es verdad que todos ustedes lo han regalado y todos lo hacen porque nos tienen cariño y todo, pero también debemos de apreciar y cuidar las cosas que nos regalan. Así que muchísimas gracias a todos los que se han hecho presentes. Siempre les digo gracias por ese gesto. Gracias por ayudarnos, por colaborar, porque no nos dejaron solos al oso y a mí. Créanme que si no nos hubieran apoyado, pues igual no lo hubiéramos hecho, pues no lo hubiéramos hecho. Así que muchísimas gracias a todos por el llamado. Pues por recibir el llamado, por apoyar, porque cuando nos quedamos sin dinero para seguir comprando, ustedes siguieron aportando. Y pues ahorita les vamos a dar las cuentas ya con todo lo que era lo de la, ¿cómo se llama? Con todo lo de las láminas y todo eso. Quedamos hasta ahí porque todo, incluso el dinero de los muchachos se tenía aparte. Contábamos con como con 700 y algo, ¿verdad? Entonces ya todo eso, incluso tuvimos que poner un poco de nosotros del canal, ¿verdad? Lo tuvimos que poner para terminar de comprar el material de lo que eran las láminas, el cemento, para, bueno, el cemento más que todo, el cemento para terminar de repellar. Así que ya con eso estamos hasta aquí. Solo quiero decir también que para lo del material del cemento, pues ya no nos alcanzaba, ¿verdad? Ya no nos alcanzaba y nos seguían pidiendo más material. Entonces, si ustedes se recuerdan, compramos como 3 veces más material para el encementado. Y pues el dinero de los muchachos, como ellos estaban cobrando 325, ese lo teníamos aparte. Pero María Palacio envió, perdón, lo que eran $100 y con eso terminamos de cancelar a los muchachos, porque lo que yo tenía apartado para los muchachos lo ocupé para comprar el material y pues María Palacio nos envió $100 para, porque solo me sobraban como 117, si no me equivoco, para pagarle a los muchachos. Entonces con los $100 que ella me envió, les terminábamos de cancelar. Entonces con eso quedábamos bien, con eso quedábamos bien con lo de los muchachos y con todo el encementado. Entonces así volvemos a empezar con lo que es la cerámica cuenta aparte, para no enchivolarnos mucho, porque si no, mi cabeza no me da. Con lo de la cerámica, hubo una suscriptora anónima de Australia que nos envió lo que son los $300. Y después nos volvió a enviar lo que son $250. Entonces, con el total de ella se hacían $550, ¿verdad? Fuimos a comprar el material, porque lo llevamos también a comprar el material. Y, ay, no es este. No es este, no es este, espérenme. ¿Ya ven? Ya se me perdió el ticket. Fuimos a comprar el material. Espérense, está guardado. Compré el material y pues aquí está, miren, aquí está. Espérenme que yo lo quiero poner bien para que vean que no, pero no sale bien. Ahí está, pues sí, va. Entonces ahí sale, miren,
se gastaron 475.88 del material. Ahí están, miren. De 550 que teníamos, se gastaron 475.88. Nos quedaba un total de 74.12. El transporte nosotros lo pusimos, que creo que nos cobraron $20, creo yo. No me recuerdo muy bien. Vale, pero eso lo pusimos nosotros. Entonces, después, la suscriptora anónima nos había mandado lo que son $300 para lo que es la cerámica. Y también nos envió para que le compráramos los 250 para que le compráramos tabla roca para hacerle las divisiones de los cuartos. Entonces, como nos salió más, ¿verdad? Nos salieron casi los $500. Entonces, se gastó todo lo que ella nos había enviado para eso, que eran los 550, se ocuparon para, prácticamente, digámoslo, se ocuparon para comprar la cerámica. Creemos nosotros, porque puede ser que se quiebre una cerámica o no sé, creemos que nos va a hacer falta por lo menos una caja más. Entonces, pero esperemos y que no, ¿verdad? Que todo nos salga muy bien. Yo sé que el oso es bien cuidadoso y va a tener cuidadito para poner esas cosas. Así que yo sé que lo va a hacer bien. Lo vamos a empezar a hacer el viernes porque el oso mañana es primero de mayo, es el día del trabajo. Pero él va a ir a trabajar. Entonces van a ser puente viernes, sábado y el domingo, ¿verdad? Entonces va a descansar esos 3 días, pero de esos 3 días solo va a ir viernes y sábado porque tiene que descansar él también. Entonces el domingo él no va a ir. Va a procurar, dice, hacerlo entre viernes y sábado. Así que vamos a madrugar. 5 de la mañana vamos a estar despiertos para irnos temprano. Le voy a pedir permiso a la cama yo. Pero sí, hay que meterle ya a esto. Porque imagínense, hay que esperar también después. Él va a poner la cerámica y hay que esperar para que ir a comprar otra vez la tabla roca o tabla yeso. No sé cómo, él sabe mejor de esas cosas. Entonces, igual, o sea, para poner eso, no solo se va a ir a comprar la tabla, ¿verdad? Hay que, no sé, unas grapas o no sé qué madre es lo que hay que comprar para que ponerla, ¿verdad? Entonces, vamos a comprar eso también. Bueno, pero la cosa es de que con lo que envió la suscriptora desde Australia, que eran los 550, perdón, se gastó 475, quedando un total de $74.12 para comprar la tabla roca o tabla yeso. Entonces, ¿qué pasa? Que más suscriptores, tan bellos que son, se hicieron presentes. María Ayala, la madrina del canal, tan linda mi madrina, espero ya esté mejorcito de salud porque la madrina estaba mal de salud, entonces espero y confiamos en Dios que todo va a estar bien, madrina, le mando las mejores vibras desde aquí y le mando muchos abrazos, madrina, gracias por siempre estarnos apoyando, yo sé que usted no se conecta mucho, pero gracias porque allá cuando mira los videos y es de ayudar, pues ella siempre se apunta, así que muchísimas gracias, madrina, por eso. Entonces, ella, la madrina María Ayala, nos envió lo que son $100. Entonces, teníamos 74.12 más $100 de la madrina. Otra suscriptora que se llama Ana Cruz nos hizo también el gesto, ¿verdad?, de enviar lo que son $100 más para seguir comprando el material de lo que hace falta en la casa de Marisol. Entonces, serían más $100. Por cierto, gracias Ana Cruz, porque con la pariente que ella nos mandó el dinero, tuvimos una muy bonita experiencia con Niña Blanquita, yo creo que así se llama, Niña Blanquita. Cuando ella nos entregó el dinero, pues tuvimos una plática muy bonita, muy bonita. Y créame que eso, yo creo que no se nos va a olvidar, al oso y a mí no se nos va a olvidar esa plática tan linda que tuvimos con ella. Nos tocó mucho el corazón, la verdad nos tocó mucho el corazón, pero sí necesitábamos una platicadita así los cuatro, porque éramos cuatro los que estábamos ahí. Así que muchísimas gracias por esa bendición, pues, porque aparte de la bendición para Marisol, venía para nosotros y nosotros muy agradecidos con ustedes dos
Ana Cruz y Niña Blanquita, porque muy lindas personas. Así que todo corazón, muchísimas gracias. Entonces ellas nos mandaron lo que son $100 más para Marisol. Teníamos un total entonces de 274.12. Y también un día de estos, miren, yo no le puedo decir qué día porque antes estaba anotando los días y todo, pero ahora ya no. Así que solo estoy anotando la cantidad y quién los manda. Porque andaba, ya saben, y es mi fiesta de party, yo ahí. Entonces, ella nos, niña Juliet, nos mandó lo que son $150 más. Ay, ya me confundí. 74.12 más 100 más 100. Más 150 de niña Juliet. Se hacen 424.12. ¡Bravo! Ay, yo no puedo poner efectos como el oso, pero bueno. Bueno, entonces tenemos un total de 424.12 para lo que es comprar la tabla y eso y lo demás que se va a ocupar para hacerle las divisiones. Espero que nos habían sobrado ahí unos polín, así que espero que eso se puedan utilizar para poner eso. No sé si se podrá, ¿verdad? No sé, yo aquí dando mi opinión, no sé. Entonces vamos a ver si también vamos a ocupar, en realidad yo no sé. No he ido a cotizar eso, pero pedí una cotización, pero no me acuerdo dónde la tengo. Ya la voy a buscar porque pedí una cotización de la tabla y eso. Así que vamos a esperar a ver cómo empieza, ¿verdad? Lo de la cerámica y pues ahí vamos a ir viendo qué es lo que nos hace falta. Pero por lo tanto, tenemos lo que son los 424.12, muchachos. Aquí está, miren. Aquí está todo el dinero. Aquí hay $100. $100. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $200 son 400. Y 20. 420. 424.12, pero aquí hay 22 centavos. Así que eso es lo que tenemos. 424.24 centavos. Eso, con eso contamos para lo que es seguir con lo del proyecto de Marisol es el bien. Sí, mirar a quién. Y muchas gracias, por si vieron ya el oso fue a grabar. Ay, ya fue a grabar el video donde se instaló la puerta. Lamentablemente ese día no fue el día de la fiesta, no lo pudimos ir a grabar. Don Luis solo la llegó a poner en la mañana, así que ya se llegó a grabar el oso en la tarde. Así que gracias a Salvadoreños de Corazón, porque ellos son los que enviaron ya, ya solo enviaron la puerta, solo para instalarla. Así que, y también, ¿verdad? Ellos fueron los que le pagaron a Don Luis por poner la puerta. Así que, Salvadoreños de Corazón, muchísimas gracias, porque ellos sí han aportado bastante, bastante para lo de la casa de Marisol. Igual a Don Jorge Gómez, él nos ha estado apoyando mucho, mucho con esto. Incluso, miren, Don Jorge también, aquí tengo anotado, Don Jorge le envió a Marisol para comprar las cosas de la fiesta de Julito ahí en la casa. Y Marilyn, que envió para el pastel. La madrina María Ayala envió esos $100. Por si no los ocupábamos para la fiesta de Julito, dijo que lo ocupáramos para el proyecto de la casa. Así que entonces nosotros lo vamos a ocupar para el proyecto de la casa. Y pues ahí gracias por habernos enviado a nosotros también, porque lo que nos envió, ¿verdad? Lo ocupamos para almorzar ese día y para la gas. Así que también a todas las personas que nos han enviado también a nosotros, pues dinero no se ha malgastado, porque siempre lo hemos ocupado ya sea para el transporte o para la gas o para la comida de nosotros, en lo que hemos estado yendo al proyecto, para eso lo hemos estado utilizando. Así que muchísimas gracias a todos por ser parte del sueño de Marisol, que era su cambio de lámina. Y pues ya ven que no solo fue el cambio de lámina, porque esa casa le va a quedar, como les digo, mejor que la mía, miren. Bueno, que la mía es mía. Mejor me callo, ¿verdad? Entonces, le va a quedar muy bonita la casita. Así que, si también vieron que ya el muro se lo fueron a repellar, entonces ya eso ya tiene otra imagen.
Yo no he ido, no he podido ir a ver la puerta, pero ya cuando vaya el viernes allá a la casa de ella con el oso, pues me voy a fijar. Me voy a fijar y no, hombre, yo me imagino que se mira chula, pues se mira chula. Y ya cuando esté la cerámica puesta, no, hombre, eso va a ser un lujo de casa. Y pues muchísimas gracias de verdad a todos por ayudarnos, por colaborar, por tenernos paciencia, por ver los videos, que es lo que nosotros les pedimos, sus vistas y su like. Con eso nos ayudan bastante a nosotros dos, pues porque si no tenemos vistas no generamos, ¿verdad?, ingresos de parte de YouTube. Así que gracias a todos por tomarse su tiempito. A veces yo me imagino, ¿verdad?, que están en su trabajo y solo ponen a reproducir el video con tal de regalarnos esa vista, y nosotros los apreciamos, lo apreciamos de verdad ese gesto, porque pues sí, todos trabajan, ¿verdad? Todos trabajan, o todos, aunque no estén trabajando, pero en la casa siempre hay que hacer. Entonces, de verdad se los agradecemos de todo corazón. Que Dios los bendiga y les multiplique todo lo que han hecho por nosotros. Y aquí, sin más que agregar, sin más que decir, solo que quédense buxos, como dice el oso, para lo que se viene del proyecto de Marisol todavía, porque esto no ha finalizado, ¿verdad? Esto no ha finalizado, nos vamos a echar todo el año. Mentira, no, mentira. Pero fíjense que había un comentario ahí que decían, Marisol debería de poner una tienda ahí en su casa que está saliendo. Marisol debería de poner una tienda en su casa, y fíjense que no es mala idea, la debería de poner porque le queda bien bonito ahí el espacio, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver, porque también, aunque la Marisol no es nada, no es nada, ajá, allá no, no se la van a bajar tampoco, aunque no pueda leer, pero no se la van a bajar. Pero a ver qué dice Dios. Esperemos y si sí le saque fruto, ¿verdad?, a su casita, pues sabemos que es para los niños, porque Julito, ¿verdad?, que Julito es el que más depende de ella. Y pues esperemos le dé mucha salud a Marisol, ¿verdad?, para que siga criando al niño, que eso es lo que necesitamos, salud. Salud, porque sin salud no somos nada. ¿Qué vamos a hacer postrados ahí en la cama? Nada, ¿verdad? Así que le pedimos a Diosito mucha salud para todos y que los cuide a todos. Y aquí están las cuentas claras. Así que, si no sé si se me ha olvidado algo, por favor ahí me lo hacen saber, porque a mí sí me gustaría, ¿verdad? Y me van a disculpar si de verdad se me ha olvidado algo de decir, pero la verdad no andaba muy, muy tanto metida en esto ahorita. Por lo de la fiesta, pero ya la fiesta ya pasó. Así que ahora le vamos a meter otra vez a lo del proyecto de Marisol. Y esperamos de sus vistas en los canales. Así que muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que les dé mucha salud. Y los esperamos en los videos poniendo la cerámica en la casa de Marisol. Yo le voy a ayudar a Víctor a jalar los ladrillos. Salud.